Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una pareja que ya han conformado una familia con su hijo Máximo y siempre se les ha visto felices y contentos en las redes sociales. Pero de un tiempo para acá las cosas han cambiado y han provocado la curiosidad de quienes a diario acostumbran a ver sus historias en Instagram. Pero lo que más llamó la atención fue una historia donde se les ve ya en horas de dormir y en camas completamente separadas, y eso profundizó aún más los rumores de que podría estar pasando algo entre la pareja y no sería nada bueno. Y no están equivocados. Pues recordemos que las parejas de famosos normalmente duran entre uno y si acaso llegan a los 3 años de estar viviendo juntos y luego se separan alegando diferencias entre ellos. Y hasta ahí les llegó el amor que hacían creer a sus seguidores que sería eterno. Pero ya estamos acostumbrados que muy rara vez pasa eso. Pues bien, al parecer fue mucha la preguntadera de los seguidores de la todavía pareja después de que los vieron en camas separadas. Y Pipe Bueno aprovechó que se encontraba en la fiesta de cumpleaños de su madre y en ella también estaba presente Luisa Fernanda W. Y mientras veían el partido Colombia versus Perú, contestó la pregunta y dio los verdaderos motivos por los cuales estaban durmiendo en camas separadas y dijo así. La gente preguntaba que si dormíamos en camas separadas porque me vieron a mí jugando play en una cama y algunos. Y la verdad es que. Qué lindo, chicos. La verdad es que sí. Pero cuente por qué. Nada, me dio COVID por segunda vez. Y el mensaje de corazón es muy cortico y muy sencillo: es por favor cuídense, no bajen la guardia, porque uno se empieza a relajar, se empieza a pasar el tiempo, porque uno quiere salir, porque uno quiere, en fin. Aunque se me pegó de la manera más extraña porque no sabemos muy bien. Además, oportunamente me pude cuidar a tiempo y nadie de mi familia, nadie, absolutamente nadie estando en casa, ni mi hijo, ni mi mamá, ni mi mujer, nadie más contagió. Hay que cuidar la vida de los que nos rodean, de los papás, de los más adultos, la gente que amamos. Por favor, no bajen la guardia, vacúnense. La verdad que los seguidores de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son muy dramáticos y de una pensaron en separación cuando en realidad se trataba de otra cosa muy distinta. Es más, yo pienso que con lo que tenía Pipe Bueno debió dormir en otra habitación distinta y no en la misma para una mayor protección de su hijo y de su mujer. O por lo menos eso yo he visto en otros casos de otros famosos. Y para los que piensan que el COVID solo da una vez en la vida, pues ya ven que en este caso no es así. Y en lo personal también lo he visto en otras personas de mi alrededor. Les ha dado hasta ahora 2 veces. Quién sabe si llegaría a ver el caso de 3 veces. Gracias por tu visita. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.